Hola, fútbol fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis del partido donde Arsenal de Sarandí al final pudo ganar su primer partido, y suponemos que esta vuelta habrán incluido bien todos los jugadores, no tendrán ningún problema como la otra vez que ganó también 3-0 a Newell's y le sacaron los puntos. Esperemos que los papeles estén todo bien. Si los papeles están todo bien, pues acá en Argentina y en la Conmebol es una cuestión de papeles, presentás papeles y ganas los puntos, viste cómo es, ¿no? Con tal de no ganarlos en la cancha, los ganás en cualquier lado, los puntos menos en la cancha. Así que esperemos que esté todo bien. Entonces, con esto, si está todo bien, de local en el Julio Grondona, Arsenal ganó su primer partido, por supuesto de la mano de Caruso, que ya empezó a sacar puntos, ya sacó un empate el otro día de última a último minuto, y hoy volvió a hacer magia y con un gol de penal de Racing, un penal infantil que hizo el jugador Oliva, que por final se fue expulsado. Le ganó, pero fue más el equipo Crucero del Norte, ¿no? El equipo de Misiones, pero le faltó mucha pimienta para definir, ¿no? Muchacho este Ábalos, Pinti Álvarez, duermen mucho, o sea, se creen que están jugando todavía en el Argentino A, y juegan muy lento, y los jugadores de Arsenal parecía que no llegaban a la pelota, pero al final, antes de que pateen al arco, de que metan el centro, los tapaban y evitaban el gol, pero tuvo más la posesión de pelota y más situaciones de gol. El arquero Andrada sacó unas cuantas del equipo de Crucero. Así que, bueno, sacó puntos como siempre, exprimiendo jugadores, cambiando jugadores, exprimiendo al máximo lo que da cada jugador. Luego un gol. El Caruso sacó sus primeros puntos. Y Arsenal formó con Andrada, Valencia, Zarulite, Pérez, Curado, Jiménez reemplazó por Campos Toro, que lo volvió loco Richard todo el partido, Iván Marcone, Federico Milo reemplazó por Pablo Burcio, Fabián Muñoz, Santiago Silva reemplazó por Franco Costa y Federico Rassi, que este es el tipo que saca de la galera el ex Gimnasia Caruso, que hizo el golpe de penal, ¿no? Crucero con Ramírez, Lechner, Tomasini, Oliva, que es un penal insólito, una mano increíble, que se fue expulsado después por amarilla más amarilla roja. Daniel Pérez, Nicolás Olmedo, José de Jaut, que reemplazó a Olmedo, Montserrat, Chironi, que reemplazó a Montserrat, Vázquez, Ernesto Álvarez reemplazó por Ariel Córcera, Gabriel Ábalos y Alejandro Martínez Rodríguez. Sacó los tres puntos, los primeros tres puntos de la galera Caruso Lombardi, y con este triunfo sale de las últimas posiciones Arsenal de Sarandí. Va, en realidad no sale de la última posición, pero sale de la última exacta posición, que lo deja a Chicago. Queda con 7 puntos y Crucero queda con 10 puntos luego de 14 fechas. Falta jugar a Rafaela, Huracán, Olimpo y Lanús. Y el partido que queda pendiente de River con Tigre. Así que bueno, veremos cómo sigue el primer partido, cómo sigue la fecha después con Lanús, Olimpo y Atlético Rafael Huracán. A la derecha te suscribís al canal, abajo tenés para ver los goles. Nos vemos en la próxima. Gracias, chau.